Vale, para cargar la batería, una vez tengas todo lo que te he grabado aquí configurado, tienes que conectar el cable amarillo de la batería al cable amarillo del cargador. Siempre asegúrate de que el rojo lo has metido en el rojo y el negro en el negro. Y luego el cable blanco, este blanco que sale de la batería, lo tienes que meter en el único hueco que cabe de aquí, que es este, el más largo. Una vez lo tengas todo conectado, tienes que dejar pulsado esto hasta que aparezca Battery Check. A mí me pone esto porque no tengo ninguna batería conectada. Te aparece Battery Check y le vuelves a dar a Enter solamente un clic y verás que aquí empieza a correr un cronómetro. Y eso es que ya la batería está cargando. Cuando se haya terminado de cargar, escucharás una alarma y aquí arriba en la esquina verás que pone full, FULL, y eso es que está cargada.